música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rootsland, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Alejandra. Y yo Will, y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. Nosotros no dejamos de informarlos y por supuesto contarles cada detalle de la cultura rasta para que conozcan todo y sepan muy bien de qué se trata. A nosotros la verdad nos encanta informarlos y contarles sobre la historia y todo de este movimiento. Sobre todo porque siempre existe banda que todo cuestiona y que siempre quiere hacerte quedar mal para pues, sentirse interesantes o superiores a ti, ¿no? Pero aquí este no va a ser el caso. Es por eso que este podcast y sobre todo este episodio va a nutrir tu conocimiento y ampliarlo. Así que hoy vamos a contarte sobre el último príncipe etíope, Haile Selassie, esta persona a la que Bob Marley le tenía una gran admiración y le decía King of Judah. Antes que nada, es importante mencionar que Ras era Tafari Macona en segundo, ya después fue que se llamó Haile Selassie. A Haile también le decían Rey de Reyes, León de Judá e incluso el Elegido de Dios, razón por la cual él se sentía supremo y por eso era considerado como un príncipe. Además de ser hijo del emperador, claro. Pero Macona II fue el último presidente, ya que revolucionó la cultura y le puso fin al régimen feudal. Aparentemente, esto fue algo de celebrarse a lo grande. Sin embargo, esto lo mandó al exilio y anduvo por varios países europeos manifestando sus creencias y su democracia. En países como Italia, ayudó a la capitalización del régimen fascista, por ejemplo. Este hombre no solo impulsó la cultura rasta, sino que también defendió los derechos de muchas personas, incluso sin ser africanos. Es una de las razones por las cuales decimos que fue un verdadero líder. En muchos países vendió la idea de ser él un nuevo libertador, comparándose como Jesús, y en muchas culturas sí pensaron que era el segundo advenimiento de Jesús. Por eso Bob Marley le decía King of Judah, o sea, el rey de Judá. Sí, o sea, era como que la imagen suprema para él. Y para Etiopía fue un gran líder, pues abolió la esclavitud, impulsó una nueva democracia, cambió los estándares y formas de gobierno de su país. Sin embargo, llegó un punto en el que el pueblo no estuvo tan contento porque no veían desarrollo económico, así que en uno de los viajes que hizo fue desconocido como emperador. Y para todos los rastas nativos fue considerado la encarnación misma de Dios. Es por eso que es tan venerado e importante si te gusta esta cultura y la practicas. Banda, si les gustó este capítulo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook @RootslandRadio, Instagram @RootslandOficial. Ahí encontrarán más información como esta. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima.